Sorkon, ¿dónde estás? Ah, estas jaulas para niños son atroces. Ah. Un mercader asesinado. ¿Robaron al mercader? Qué curioso. Por los dioses. Niños nabateos vendidos a la cantera como esclavos. Esas almas inocentes están recluidas bajo tierra en la cantera. Debería... Sorkon debe de estar aquí. Mis labios están sellados. Te arrancaremos los dedos. Los ojos. Vámonos de aquí. ¿Cogertian? Debes de ser el gran Bayek. He investigado los muelles y he encontrado a una mujer que estaba liberando a los niños de la barcaza del esclavista. ¿Y quién es esa liberadora? Una guerrera nabatea llamada Shakilat. Entrega el botín a la gente y ataca con gran celeridad. La estaba siguiendo cuando me capturaron los romanos. Ella se ha refugiado con los niños en un patio entre el despacho y la cantera. Soy vuestra protectora. El Sinaí es vuestro hogar. ¿Robas para la gente de la cantera? Para detenerme, tendrás que arrancarme el corazón antes de encadenarme. No te preocupes. Pero tus medios podrían provocar que se tomen represalias. Intentas defenderlos, pero tus acciones podrían causar daño. Nek, no me culpes de su opresión. Soy una liberadora. Tú engendras la opresión. La liberación es una obra de arte sutil, no una serie de hurtos. No puedes tomar la libertad, tienes que crearla. Conozco bien la libertad. La viví con mi marido. Lo amaba aquí, en Nabatea, antes de que Tácito lo crucificase. Oh. Ahí está. ¡Ah!
Ahora gana de tu tentación. Verás que no hay nada que pueda detenerlo. ¿Pero a dónde vas? No me quedaré. Alejaré al resto de romanos de estos inocentes. ¿Ya no hay más? Siempre habrá más. No si te nos unes. No entiendo qué me estás pidiendo. Luchas bien. No es habitual encontrar una guerrera como tú. Recorre nuestro camino y no lo lamentarás. No me gusta unirme a sectas. Somos liberadores y no cumplimos las normas de falsos oráculos y tiranos. Eres una de las elegidas. Yo sirvo al bien. Quiero ayudar a curar nuestras tierras. Shakilat, sé que tienes el K de una oculta. Pero, ¿cómo puedo fiarme de un extraño? Trabajo sola para salvar a mi pueblo. Solo confío en mí. Tenemos los mismos valores. Tienes que decidir si tus habilidades servirán para beneficiar a unos pocos o a todos. Mírame a los ojos y dime que no habrá más odio, más guerras, ni más hombres encadenados. Nuestro credo acabará con todo eso. Vuestro credo. Si decido entregarme a él, creer en él, ¿qué debo hacer? ¿Saltar? ¿Qué hacemos ahora? Ha sido increíble. Pensé que iba a morir. Acabas de renacer como oculta. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un despacho. Habrá una ceremonia para celebrar tu compromiso. Entraré en las sombras. Bienvenida a la hermandad. Este sitio. Querida Iset, protégenos a mi esposa y a mí. Neb, ¿necesitas ayuda? Mi esposa está lista para viajar al salón de Anubis, pero me tiemblan de miedo las rodillas. ¿Qué me espera en la necrópolis? He oído algunas historias que asustan al más valiente. Voy para allá. Si quieres, puedo llevar el cadáver de tu esposa. ¿De verdad? Te lo agradecería una y mil veces. Thank you.
mal presentimiento. ¿Qué perversidad es esta? Fecha aquí. La canción del cuentacuentos quizá era cierta. Hay ruidos espeluznantes. De los muertos. Alguien los está profanando. ¿Quién osa interrumpirme? Soy la encarnación de Set, el dios del caos. Aquel que desmembró a Osiris y esparció sus restos por todo Egipto. Eres un profanador y un asesino. Eres la encarnación de Iset. Vienes a unir las partes de su marido. No lo harás. Ya no molestarás más a los muertos. Es demasiado fuerte.
So. Sangre. Aquí se libró una batalla sangrienta. En las arenas. Igual que el escarabajo. Estos cuerpos enterrados en el desierto me recuerdan a Taharqa. ¿Su influencia persiste? Es un campamento de bandidos normal. Un pergamino dedicado a las sombras del escarabajo.
¿Es aquí donde acampan las sombras? ¡No te escondas! Aquí no hay nadie. El rastro es reciente. Huellas. ¿Qué hay más allá en el desierto? ¡No soy tu enemigo, Kawab! ¡No tenemos que hacer esto! ¡Por el gran Taharqa! ¡Gobernante eterno de Letópolis! El hijo de Taharqa se ha hecho mayor. Y tú, Medjay, has envejecido mal. ¡No soy tu enemigo, Kawab! ¡No tenemos que hacer esto! ¡Por el gran Taharqa! ¡Gobernante eterno de Letópolis! El niño de Taharqa se ha hecho mayor. Y tú, Medjay, has envejecido mal. ¿Has venido a defender el honor de Taharqa? ¡Pero se te olvida que nunca lo tuvo! Mi padre era el mejor delegado de Letópolis. ¡Esto es absurdo! ¡Tú no eres igual que tu padre! ¡Por su honor! ¡No! ¡No! ¡Maldición! Tu destino es matar a mi familia, Bayek. Maté a tu padre, pero no tengo que matarte a ti. ¡Tú eres inocente! Solo hay oscuridad. Combates bien. Has juntado a un gran grupo de guerreros en las sombras del escarabajo. ¿Sigues ganando? Mátame ya. Kawab, no caigas en los mismos errores que tu padre. ¿Qué otra opción me queda? Empecé a buscarte en cuanto pude montar a caballo y matar a alguien con una espada. No intentes hacer que cambie de opinión. Te
Te aseguro que si me matas, no alcanzarás la redención. Acaba conmigo. Mátame. Mi mera existencia no fue más que un error. Me gustaría enseñarte algo. Acompáñame, Kawab. ¿A dónde? Déjame que me una ya a mi padre. Tu padre le cortó la lengua a tu abuelo y oprimió a tu pueblo. La familia no siempre es la verdadera hermandad que elegimos. También era considerado un héroe y un líder. No te dejes influir por las invenciones. Es cierto que nunca quise matar. Me vi obligado a hacerlo. Yo también me vi obligado en una ocasión. Sin pensarlo, actué mal contra los dioses, pero Maat me enseñó una lección. No soy nadie si no honro a mi padre. Pregúntale por qué apoyó a asesinos de niños. Pregúntale por qué te traicionó. ¿Y qué voy a hacer entonces? No tengo nada más. Puedes unirte a nosotros, los ocultos. ¿Tu banda de asesinos en las sombras? Somos más que eso. Tenemos un código. Antes de este grupo tenía una familia. Lo dejé todo porque no tenía otra opción. ¿Y si no me uno? Solo tienes otra opción. El desierto es mi tumba. O tu redención. Esto es lo que quería enseñarte. Interminables desiertos y montañas. ¿Oyes el viento en la arena? El desierto nos llama a veces. ¿Ahora contestarás su llamada o dejarás que te lleve? En mi vida solo hubo venganza y muerte. Pero creo lo que dices. Oh, Maat, dame las fuerzas para ser más de lo que soy. Para convertirme en una sombra con un fin. Abandona tu propósito y únete a nosotros. Que así sea. Renunciaré a mi nombre y a mi familia. Buscaré una nueva como liberador. Junto a ti, Bayek. Ahora eres un oculto. Thank you.